Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Les recuerdo que mañana es el estreno de Liz Envidiada, una de nuestras nuevas series TIC. Vean de qué se trata. Con muchos beats electrónicos. En esta serie web se contarán historias divertidas donde Liz Pereira personifica a muchas mujeres con base en experiencias como la mujer que sube de peso o la relación con los padres y la tecnología, entre otras. Ustedes la pueden ver a partir de mañana, 6 de junio, en nuestra web canal13.co y en pantalla dentro de la programación de las noches del Crew después del 7 de junio. No se la puede perder, la nueva serie web de Canal 13, Liz Envidiada. Mami. ¿Cuál? ¿Twitter? Ni nada de eso, hombre. No, señora, ¿qué son esas cochinadas? No, yo no fui eso, yo abrí la que era. Usted debería dejar de vestirse así, papito, porque es que eso parece un cantante de reggaetón, de esos nuevos. Tiene que vestirse como un caballero. Innovación y tecnología en pro del medio ambiente. Conozca el curioso cemento que podría reemplazar el uso de los bombillos. Es un cemento luminiscente creado por José Rubio, un científico de la Universidad de San Nicolás Hidalgo de Michoacán, en México. Este nuevo material se puede utilizar para iluminar caminos, carriles, vías, incluso edificios, dejando obsoleto el uso de bombillos y de esta manera ayudando a ahorrar energía. El proyecto inició hace 9 años y finalmente se logró a través de la mezcla de arena, polvo o barro, agua y escamas de cristal. Este proyecto cobró vida. Dice su creador que puede durar hasta 100 años y es totalmente ecológico gracias a sus componentes casi todos reciclados. Gracias a las 5 personas que participaron en nuestra encuesta de esta semana, 4 de sus respuestas son las siguientes. Fuerza, esperanza, alegría y victoria. 4 palabras para la Selección Colombia en la Copa América Centenario. Gracias por participar y recuerde que en cualquier momento más 13 News. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.